¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en ABC Noticias. Este es el reporte de la información que tenemos en el canal 28 de lunes a viernes, el noticiero nocturno con cobertura estatal en la diversa multiplataforma que tenemos, televisión abierta en Ciudad Juárez, El Paso, canal 25.3, aquí en la ciudad de Chihuahua en el 28.1, al igual que en Ciudad Cuauhtémoc. También estamos en sistemas de cable de diversas ciudades de la entidad, así como en el portal de internet www.canal28.tv. Vamos a comenzar con las noticias. El Ayuntamiento de Chihuahua anunció que de manera permanente se prohíbe la entrada al río Sacramento para evitar más accidentes, más muertes. Se han registrado ya un saldo de 14 personas fallecidas. Aquí está la información. La Secretaría del Ayuntamiento anunció a los ciudadanos que, a partir de hoy, la entrada de vehículos y el ingreso a las aguas del río Sacramento será estrictamente prohibida. Las diversas autoridades municipales vamos a desarrollar primero las actividades que les estoy diciendo para obras públicas, para impedir el acceso de vehículos al lecho del río, para impedir que la gente nade en la zona del río, más en estas épocas en donde el cauce puede verse sustancialmente afectado. Este suceso se generó por una serie de complicaciones que han tenido los cuerpos de seguridad con los pobladores, ya que muchos de ellos ponen en riesgo su vida al realizar varias maniobras en sus automóviles o al ingresar a las aguas, las cuales ha crecido su caudal con los últimos registros de lluvias. Todos los vehículos o personas que se encuentren conduciendo los vehículos al interior del cauce o del lecho del río van a ser asegurados por la Policía Municipal y presentados ante la autoridad competente, en este caso al juzgado calificador, y el vehículo pues será retenido en las instalaciones de la policía por la falta que se esté cometiendo. Y por otro lado también está y es restrictivo el que la gente pueda estar dentro de los cuerpos de agua. Las autoridades resaltaron sobre la muerte de un hombre hace pocos días en la calle Monte Albán, y aún así la gente despreocupada continúa yendo a nadar en zonas peligrosas sin tener las precauciones adecuadas. Hemos tenido ya una persona que falleció hace un par de días ahogada ahí en el río Sacramento. El día de ayer, un servidor y compañero de Seguridad Pública desalojamos gente nadando en el mismo lugar. O sea, pareciera que no les importa, ¿no? Hace menos de 48 horas tuvimos esa pérdida ahí y ya había gente ayer nadando ahí. No estamos prohibiéndole a la comunidad que no vayan a disfrutar del escenario que tenemos ahí, del río, del agua. No estamos prohibiendo que puedan hacer un paseo. Estamos invitándolos a que lo hagan de manera segura y preventiva de cualquier emergencia, cualquier accidente. Por eso mismo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que toda aquella persona que decida ingresar al río Sacramento será asegurada por más de 36 horas. Su vehículo estará retenido y deberán de pagar una multa superior a los 6,000 pesos. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Pues miren, pareciera que cuando se registraron la primera o la segunda muerte, los fallecimientos, no le damos la importancia debida, y no nada más fueron 2 ni 3, fueron 10, fueron 14, y no obstante, sigue la gente con actitudes no muy responsables. Entonces, pues la verdad es que no queremos un fallecimiento más, no queremos ver dramas en las familias, que siempre es doloroso para todos los chihuahuenses cuando nos enteramos que una persona fallece, sobre todo en estas condiciones de negligencia, porque se pudo haber evitado. Y no es así, así es que familias, tengan mucho cuidado cuando vayan a estos lugares a extremar todas las precauciones debidas. Vamos con el clima. Entremos a Chinmadera y Mori, se esperan lluvias debido a un canal de baja presión, el cual se encuentra estacionado en el vecino estado de Sonora. En Chihuahua y Cuauhtémoc también se pronostican ligeros chubascos para este fin de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona norte se intensificarán las ráfagas de viento. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se pudieran estar generando tolvaneras. El canal de baja presión que se encontraba en el noroeste de México ataca principalmente a Sonora, por lo que en Chihuahua, los municipios con más probabilidades de lluvia son Madera, Temozochic y Moris. En Chihuahua, este viernes espera una mínima de 20 y una máxima de 31.
cielo nublado y 14 kilómetros por hora. Sábado, domingo y lunes esperan ligeros chubascos. En Juárez esperan lluvias el sábado y el lunes, mientras que mañana el termómetro oscilará entre 24 y 36 grados, humedad del 33% y vientos de 16 kilómetros. En Cuauhtémoc este fin de semana hay una probabilidad de 50% de lluvias. El lunes aumenta hasta 80%. Los próximos 4 días el termómetro caerá hasta 14 grados. Mañana a las 3 de la tarde alcanzará 26 grados. En Delicias solo el lunes esperan chubascos. Mañana la mínima se espera en 22 y la máxima en 36. Humedad del 45% y vientos de 8 kilómetros. La denuncia que hiciera un medio digital en Ciudad Juárez, Politicón, no es simplemente el trascender una situación que sucedió en una fiesta cuando golpean a un joven, sino es analizar la situación de cuando gente con un estatus económico alto en su entorno se comete un delito y qué pasa con el seguimiento y la justicia que debe de haber independientemente de quien cometa actos de ilicitud. Salió a la luz pública ya un video que evidencia la trifulca, en donde Sebastián Díaz, hijo del empresario Alejandro Díaz, fue golpeado de manera brutal por los hijos de Jorge Contreras Fornelli y sobrinos de Óscar Cantú, quien era el dueño, el propietario, el director del periódico Norte de Juárez. Aranxa Fuentes, nieta de Valentín Fuentes, realizó una fiesta en Sky Fox por su graduación. El alcohol hizo efecto y las cosas se salieron de control. Se desató una riña entre hijos de importantes empresarios de Ciudad Juárez. Sebastián Díaz, de acuerdo con la columna Torrefuerte, hijo de Alejandro Díaz, fue golpeado de manera brutal por Andrés Contreras, hijo del excoordinador de la Mesa de Seguridad Pública Jorge Contreras Fornelli, y por Diego Cantú Peraldi, Óscar Valencia Guayo y René Pinochelli, sobrinos del empresario de medios Óscar Cantú Murguía. Los presuntos responsables estuvieron a punto de provocarle la muerte a Sebastián Díaz, quien fue internado en un hospital de la ciudad del Paso. Aquí también está involucrado el expresidente municipal Carlos Ponce Torres, pues es yerno del padre del agredido. A Sebastián Díaz le fracturaron la quijada. Quedó tendido inconsciente sobre el piso y nadie quiso intervenir. Fue tal la paliza que le dieron que algunas de las jóvenes asistentes que fueron invitadas a la fiesta ya lo daban por muerto. Según Politicón, el caso ya está politizado y existen acusaciones de que se pretende dar carpetazo a la investigación en la Fiscalía General del Estado, a pesar de las evidencias de videos y de testimonios que involucran a los hijos de connotados empresarios y hombres de negocios en la frontera. Aseguran que Armando Cavada tuvo conocimiento de la riña esa noche. Sin embargo, la Policía Municipal no hizo nada al respecto. Soy Sebastián Díaz y ve lo que le hicieron, cabrón. Canal 28. Pues ahí, lógicamente, el respeto a la legalidad y que las autoridades, pues que vayan contra quien haya cometido un acto de ilicitud, quien haya lesionado impunemente a este joven y que no haya de ninguna manera la influencia, porque eso sería una situación verdaderamente inconfesable. El consejero jurídico del gobierno del estado, Maclovio Murillo, dijo que es altamente probable que se difiera la audiencia constitucional contra la designación del sacerdote y activista Javier Ávila como consejero de atención a víctimas, pues Rodolfo Leiva, consejero del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, no tiene legitimación para promover un amparo. El juez deberá dar su veredicto con base a derechos humanos, pues las leyes se contradicen en el Estado laico y la no discriminación por religión. Rodolfo Leiva, consejero del Ichitaip, impugnó a través del amparo la designación del padre Javier Ávila como parte del Consejo de Atención a Víctimas en el entendimiento del Estado laico, pues asegura un religioso no puede ocupar un cargo público. Sin embargo, el consejero jurídico del gobierno del Estado, Maclovio Murillo, dijo que Rodolfo Leiva no cuenta con legitimidad del caso. Son nombramientos en los cuales el Congreso del Estado tiene facultades soberanas para realizarlos
y en esa medida el amparo es improcedente. Ya la Suprema Corte ha resuelto casos similares en los que se ha pronunciado en el sentido de que los particulares no pueden impugnar esos actos de gobierno. Pero quien tiene legitimación, pues es por ejemplo el Procurador General de la República, puede serlo las minorías representadas en el Congreso del Estado, otros actores, pero no los particulares. Porque si se diera la posibilidad que cada acto de gobierno lo pudiera impugnar cualquier persona, pues llegaría el momento en que al gobierno se le podría maniatar, se le podría dejar sin la posibilidad de realizar sus funciones. La Constitución Federal en su artículo primero prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cosas, por religión, mientras que el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles establece que toda persona es igual ante la ley y prohíbe la discriminación por religión, entre otras razones. Se comprometen a respetar los derechos y libertades, así como su ejercicio sin discriminación también por religión, por lo cual el consejero jurídico del Estado señala que es necesario revisar la colisión de principios que genera la Constitución mexicana. Dice, no puede ser discriminado. Si a alguien se le prohíbe ser funcionario por razones de religión, porque tiene un cargo de ministro de un culto, pues está haciéndose una restricción a su derecho de ocuparse de los asuntos públicos, porque también ese es un derecho en general para todos los gobernados en nuestro país, el participar en los asuntos públicos. Y si aquí se establece en la Constitución una prohibición por esas razones, habría una colisión. Ahí hay una aparente colisión de principios. En esos casos la misma Constitución establece que debe privilegiarse y maximizarse el respeto a los derechos humanos. O sea, con esto lo que quiero poner de relieve es que es un asunto interesante que seguramente dará pie para que se haga un debate que incluso puede culminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La audiencia de la designación de Javier Ávila debería generar una modernización y futuras reformas a la Constitución para permitir que los ministros de culto ocupen ciertos cargos públicos, según dijo Maclovio Murillo. Tenemos que modernizarnos, el país va avanzando. Recordemos, ahorita ya nadie discute que los sacerdotes tienen derecho al voto, antes no tenían ni siquiera ese derecho, ya se les dio ese derecho. Yo creo que es el momento que pueda revisarse también la posibilidad de que accedan a ciertos cargos públicos bajo ciertas condiciones, bajo ciertas modulaciones, porque esa prohibición absoluta es irracional, es desproporcionada y no cumple los parámetros de convencionalidad que están que son obligatorios para el Estado mexicano. El juez en un momento dado pudiera resolver la inaplicación de esa norma que prohíbe para potenciar y maximizar el respeto a los derechos humanos. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Eso es lo que nos ha dicho el consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua. Lo cierto es que muchos abogados, litigantes, estudiosos del derecho, se han quedado en una fase del sistema jurídico mexicano donde el referente era única y exclusivamente la Constitución y las leyes que derivaban de la misma. Pero también las reformas constitucionales han puesto en un nivel de supremacía los tratados internacionales, donde se incluyen con mayor amplitud los derechos humanos. Así es que cuando hablemos de un ordenamiento jurídico, no nos debemos de suscribir única y exclusivamente a la Constitución, porque sí, es una parte fundamental, pero no es el todo. Están los tratados internacionales y ahí es donde puede existir prerrogativas que la Constitución limita, pero que se tiene que respetar como derechos humanos por México, como Estado, como nación, se ha comprometido en el orden internacional a respetar esos derechos fundamentales del ser humano.
Que bueno, vamos a ver en qué termina esta situación. El diputado federal del Partido Acción Nacional, Juan Blanco, explicó que para que se autorice el desafuero de la diputada local Karina Velázquez, el Congreso de la Unión deberá llevar a cabo un proceso, el cual tardaría aproximadamente 3 meses. No, es largo, es un proceso político, entonces pues hay movimiento político, la verdad es que pues ahí es un asunto político, entonces no es fácil, rápido ni sencillo. Por ejemplo, el caso de la chapodiputada, bueno, se tomó como 3 meses más o menos o 4. O sea, no es rápido, pero tampoco es tan largo, una vez que el proceso inicie. Lo que nos ha dicho el diputado Juan Blanco, sí, pero el análisis del juicio de procedencia se realiza en la Cámara de Diputados, son ellos los que deciden, no si hay culpabilidad o no, porque eso lo tiene que juzgar el Poder Judicial respectivo que va a llevar a cabo las indagatorias, sino ver si hay la presunción para quitarle el fuero y que sea finalmente un juez de la causa quien dicte la inocencia o culpabilidad de lo que se le está imputando a quien goza precisamente del fuero constitucional. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con más información. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua en nuestra cobertura estatal, en nuestras diversas multiplataformas. Regresamos en un momento. Vaya que algunos medios aún no logran aceptar que les hayan quitado los millonarios y jugosos contratos con los que César Duarte los compró durante 6 años. En los más grandes medios fueron cientos de millones de pesos, en otros como los digitales fueron cantidades inferiores, pero aún así decenas de millones en todo el sexenio. Los medios digitales hicieron su agosto, ya que comparado con unos cuantos de miles que invirtieron, sus utilidades eran estratosféricas, millonarias. Sus niveles de utilidad, capital, inversión, no las tiene ninguna empresa nacional o extranjera. De esa magnitud era el negocio, pues por cada peso obtenían 100 de utilidad. Ese fue el motivo por el que Chihuahua llegó a contar con el mayor número de medios periodísticos por internet de todo el mundo. César Duarte hizo que se multiplicaran milagrosamente. Por eso tal distinción como para Replay, o aunque usted no lo crea. De ahí se explica la guerra sucia que han emprendido en contra de todos aquellos que se atrevieron a quitarle sus contratos, como el gobierno del estado, la universidad, el colegio de bachilleres, entre otros. Los medios se prostituyeron y el peor pecado es que de la necesidad inicial pasaron al gusto. Les encantó prostituirse. El placer de recibir cheques mensuales de cientos de miles no tenía precio. Ahora, sin el padrote mayor, presionan para seguir en la vida galante y jugosa del periodismo chihuahuense. Y claro que los medios perdieron lo más preciado, la honra. Su credibilidad se fue a los suelos. Duarte no fue criticado, cuestionado, sino todo lo contrario. Era su mesías, su salvador. ¿Qué mejor mecenas que quien te ofrece riqueza sin perder nada a cambio? Bueno, solo no ver, no escuchar, no hablar, ni mucho menos escribir. Ahora los medios desamparados lloran lo perdido. La depresión financiera los ha hecho perder el juicio, la objetividad. Les surge volver a una de las más antiguas prácticas del mundo. Duarte convirtió a Chihuahua en la Babilonia del periodismo y algunos la añoran. Pero como en la prostitución hay quien se vende y quien compra, la oferta no encuentra demanda. El gobierno ha dicho no al dispendio. Al regalar los 1.200 millones anuales que Duarte y sus voceros como Federico Guevara, Hugo Hernández o Sergio Belmonte repartían entre los domesticados dueños de medios, esos que ahora sin objetividad y al respeto a la profesión y al público, han convertido sus espacios en venganzas por el desprecio del gobierno en torno a su vida galante. Es necesario reconocer que medios profesionales que se dejaron seducir por Duarte, ahora han emprendido el camino de la rectificación, del construir la credibilidad perdida, mientras que otros siguen hundiéndose en el desprestigio. El alcalde está frito. No trabaja, pero cómo hace grilla. Y busca, armando cavada alvidriesa como de lugar, un espacio de participación en el proceso de reelección en el próximo año.
Ahora sigue que el Congreso del Estado regule la participación y acceso a la reelección de los presidentes municipales independientes, que no están contemplados en el artículo 115 del documento que fue signado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que no incluyó las candidaturas independientes en los procesos de reelección, de acuerdo con las modificaciones hechas a la ley en 2014. El presidente de México dejó en manos de los congresos locales la regulación para los procesos de reelección de los diputados locales, alcaldes y síndicos, pero nada dijo de los independientes. Y ese es el apuro de Armando Cavada, que en el último de los escenarios tendrá que solicitar licencia y pedir siglas prestadas de algún partido para contender en las elecciones de 2018. El alcalde independiente ya envió su propuesta a los diputados en el Congreso del Estado para el proyecto de predictamen de la reforma electoral, que abordará la reelección y las reglas para el caso de los independientes, si acaso son considerados. Con todo, la propuesta de Armando Cavada no tiene carácter de iniciativa, pero sí de propuesta ciudadana. El documento tampoco llevaba número de oficio ni nada por el estilo. Así se la aventó Armando. Para no dejar las filas de Morena, del Interior reportan el extraño caso de la secretaria de comunicación del partido, que encabeza a Martín Chaparro, Ciania Sandoval Rodríguez, de las pocas mujeres que integran la dirigencia estatal. El caso es extraño porque, aseguran, apareció en el comité estatal junto a la elección de Chaparro como presidente, pero proviene de Unión Progreso, la maldecida marca de licencia que en el sexenio pasado, pese a tener todas las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y demás, vio frustrados sus planes de convertirse en un banco regional con asiento en Chihuahua. De por sí mucha distancia entre un organismo como una unión de crédito y un partido político, y con eso del manejo de la marca de Progreso y ahora el de Morena, pues como que a muchos los pone a pensar la conveniencia de que sea la encargada de cuidar la imagen del PG y su feudo en el estado. Y no faltan desde luego los que sospechan alguna turbia jugada de la mafia en el poder. Sin menospreciar el asunto de la laicidad y que por sanidad mental y por cuestiones históricas el Estado deberá ser siempre laico, no laicista, para mí el asunto más importante no es el hecho en sí de que César Duarte haya consagrado al Estado al Sagrado Corazón de Jesús, sino la utilización perversa de los signos religiosos. Duarte se lavó las manos sucias con la religiosidad de nuestro pueblo y se la secó con los manteles del altar para seguir tranquilamente delinquiendo, como cuando Pilato se lavó las manos ante el pueblo y dejó que crucificaran a Jesús. Siempre me ha gustado citar las palabras de Pedro Casaldáliga, que afirmaba, cuando el dictador dice Dios, entonces yo le digo paz, justicia, democracia, y cuando él dice paz, justicia, democracia, entonces yo le digo Dios. Por cuestiones de laicidad o laicismo, hay ciudadanos de primera, de segunda o tal vez de tercera. Por todo esto me parece bizantina la cuestión de si el padre Javier Ávila deberá ejercer o no la función pública por cuestiones de laicidad o laicismo, sin meterme en cuestiones legales o leguleyas. Me consta que el padre no está ahí por amiguismos, ni mucho menos por su investidura religiosa, ni por proselitismo, sino por su trayectoria ciudadana y muy meritoria a favor de los derechos humanos y especialmente a favor de los más pobres y desheredados como son los pueblos indios. Por ello y nada más que por ello, creo que su labor será muy benéfica en el puesto asignado, que me consta nunca lo buscó, pero lo aceptó con el propósito de servir. Finalmente, hay otros asuntos de vital importancia que deberían estar en la agenda y en la mente de todos nosotros, como las cuestiones de inseguridad, de cómo abatir la desigualdad social, de cómo rehacer un estado deshecho por tanta impunidad y corrupción, de cómo proteger a periodistas en sus labores, de cómo solidarizarnos con las familias de los desaparecidos, de cómo lograr que no sean delincuentes quienes nos gobiernen, cómo nos ha sucedido con los Duarte y otra decena de gobernadores. Todo esto y otras cosas más son de suma urgencia. Por eso me da flojera hablar de laicidad, máxime cuando se argumenta para destituir a un hombre y ciudadano honesto, como Javier Ávila, cuando se nos han colado tantos delincuentes en la función pública. Colamos el mosquito cuando la leche está llena de cucarachas. No cabe duda que el mundo está patas arriba, como lo describe Eduardo Galeno en su obra del mismo nombre, si no, que lo diga Trump. Vamos a continuación a escuchar con toda amplitud lo que el gobernador del estado, Javier Corral, compartió el día de hoy con los medios
de comunicación. Y esto lo digo porque, bueno, realmente cuando nosotros hacemos énfasis en lo que ha expresado y reporta el gobernador, no es un acto gracioso de una concesión que le damos al funcionario, ni tampoco una decisión que privilegie a determinada persona que está como servidor público, sino es el ejercicio estricto del derecho a la información, es un favoritismo, porque finalmente es el mandatario de todos nosotros, es el gobernador el que va a conducir y está conduciendo el interés público, nuestros bienes, nuestro patrimonio. Por eso, en ejercicio estricto, repito, del derecho a la información, pues debemos estar muy pendientes de lo que él está informando. Lo que ha compartido el día de hoy con los compañeros reporteros, primero, dice que según los cambios realizados al periodo de gobierno 2016-2021, el gobernador del estado, Javier Corral, debe presentar su primer informe de gobierno en los primeros meses del año 2018. Sin embargo, dijo que en septiembre de 2017 él hará entrega al Poder Legislativo de un balance general de actividades de la administración y en octubre se desarrollará un informe de las actividades más destacadas de su gobierno como continuación del evento previo de 6 meses de su gestión. Lo que sí haremos es la entrega en septiembre del informe por escrito al Congreso del Estado, a partir de pues un balance general de nuestras actividades y del estado que guarda la administración. Lo haremos rigurosamente cumpliendo los plazos legales y luego sí vamos a buscar preparar algún evento de balance del primer año, un poco siguiendo la metodología de lo que fue el evento de 100 días, luego el de 6 meses y un balance de un año. Y estamos listos para hacerlo también entre los primeros días de octubre, que cumpliremos nuestro primer año de gobierno. ¿Cómo destaca este primer año de gobierno? Bueno, pues hay muchos avances. Yo podría decir que lo más importante, y creo que sin echar las campanas al vuelo, hemos hecho un trabajo de reordenación institucional muy importante, de reorganización administrativa y, por supuesto, de saneamiento de las finanzas públicas. Pudimos sortear la emergencia económica, pues seguimos enfrentando la limitación de los recursos, pero tenemos finanzas hoy más estables, tenemos ahorros importantes que ustedes mismos han podido comprobar, se han ido fundamentalmente a obra pública. Hubiéramos querido tener mucho más dinero para hacer obra pública de mayor calado, pero pues las condiciones económicas no nos permitieron. También hemos podido generar una mejoría sustancial en el fortalecimiento de las capacidades de la Fiscalía General del Estado. Debo decir que en todos los indicadores que quieran, en todos, detenciones, aseguramiento de armas, órdenes de aprehensión, desmantelamiento de sembradíos, desmantelamiento de grupos criminales, detención de líderes de cárteles, en el rubro que quieran, tenemos avances muy considerables con relación a la administración anterior. Y por supuesto, debo decir que el crecimiento económico de Chihuahua ha ido al alza. Incluso estamos teniendo un reflejo muy importante en mejoría del salario, todavía no como la queremos, pero sí se apunta en un estudio muy importante de la propia Secretaría de Hacienda que Chihuahua ha ido aumentando en términos del ingreso salarial. Bueno, fruto también de que hemos desplegado una política de apoyo en materia de desarrollo económico y por supuesto que traemos todo un plan de participación ciudadana que ya da resultados en muchas áreas. Nuestro compromiso con los derechos humanos, pues haremos un balance el 4 de octubre de todas las cuestiones que hemos podido avanzar en este año. Me siento particularmente contento por
haber podido generar ahorros para hacer algo de obra pública prácticamente en más de 50 municipios del estado de Chihuahua. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado respecto al financiamiento de la deuda pública no ha sido votada. Por eso el gobernador Javier Corral dijo que ello se debe a la desinformación que algunos de los diputados han mostrado, así como a pretextos políticos. Vamos a insistir con los diputados en la conveniencia de esta aprobación. Pues vemos puros pretextos de carácter político en algunos actores, mucha desinformación. Vemos que no se atiende a lo fundamental de la iniciativa, que es un ahorro muy importante. En los próximos días vamos a explicar con mucha mayor claridad a la sociedad en general y a los distintos sectores, tanto económicos, sociales, de nuestra entidad, cómo podríamos traducir esos ahorros, o sea, en qué podríamos convertir esos casi 1.200 millones de pesos que nos ahorraría el esquema de refinanciamiento. Es muy importante hacerlo. Miren, no es más deuda, y la podemos hacer sin la aprobación del Congreso si nos vamos a la negociación de crédito por crédito. Como hubo criterios distintos en torno de si un crédito sindicado necesitaba o no la aprobación del Congreso, es que decidimos presentarla al Congreso del Estado. Ahora efectivamente estamos haciendo una nueva consulta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para saber si realmente necesitamos o no presentarla al Congreso del Estado, para que no nos sigan atorando esta decisión. En última instancia, de no aprobarse, si iremos a una negociación de crédito por crédito, pues vamos a tardar más, por supuesto que sí, pero lo tenemos que hacer así. El crédito sindicado tiene sus ventajas, pues obviamente en una sola negociación se concreta pues todo un plan de rebaja de comisiones, de tasas de interés. Hacienda sí nos ha avalado todo el proyecto. Debo decir que yo me reuní con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien ratificó que lo que nosotros hemos planteado al Congreso del Estado es correcto, que no constituye deuda, no hay aumento de tasas, no hay aumento de plazos, y que conforme a la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas, podría incluso el propio gobierno del Estado llevarla a cabo. A mí me gustaría que, sobre todo los actores políticos que están vinculados con el gobierno de la República o con el PRI, pudieran hacer una consulta directa con José Antonio Meade, porque luego dicen cosas que no comparte el gobierno federal. Yo he escuchado a algunos legisladores federales, asombrosamente, decir que esto pudiera constituir deuda. Simplemente hay una restricción legal. Nos gustaría muchísimo que pudieran escuchar la opinión de José Antonio Meade y del coordinador de entidades federativas de la Secretaría de Hacienda en torno de este tema. El gobernador Javier Corral también habló de una iniciativa enviada al Congreso del Estado para que sea considerada dentro de las reformas electorales el gobierno de coalición. Bueno, en el gobierno de coalición nuestra iniciativa lo que hace es retomar un avance nacional que ya está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí lo que hay es falta de información por parte de los diputados que piensan eso, porque la figura de los gobiernos de coalición ya es constitucional en México. Lo que nosotros estamos llevando a la legislación en Chihuahua es la coalición, el gobierno de coalición para lo local, pero a nivel nacional ya está en la Constitución, incluso en la Constitución Federal es opcional. Lo que sí estamos incorporando de una manera muy novedosa y fundamental es la segunda vuelta
electoral y las elecciones primarias en el sistema de partidos. Y si ustedes me permiten, yo quisiera tomar la oportunidad para destacar la importancia de esta propuesta y llamar a los diputados de todos los partidos a echarse para adelante, a colocarnos a la vanguardia en el país. El sistema de partidos está siendo sujeto de una crítica por su deterioro, por su falta de transparencia, porque se ha disociado en muchos sentidos de las causas ciudadanas, porque cada vez los procesos eleccionarios son menos democráticos, diría yo menos representativos, y porque están tomando cada vez menos en cuenta a la gente y mucho más a los intereses propiamente partidistas o internos. Hay un método fundamental para reactivar al sistema de partidos. Yo he hablado de dos o tres figuras fundamentales que pueden recuperar al sistema de partidos y volverlo a colocar en sintonía con la gente y con... Esto es, entre otras cosas, lo que ha dicho el gobernador sobre este tema. También dijo que será el 25 de agosto cuando se desarrolle la segunda edición del Encuentro Chihuahua, con la participación de líderes de opinión. Evento que negocian actos anticipados de campaña, detallando que inclusive se realizan con un costo aproximado a los 240 mil pesos y no son gastos excesivos como se ha especulado. Pues ustedes saben perfectamente cuál es mi compromiso con Chihuahua. Yo no soy candidato de nada ni de nadie, no tengo aspiraciones presidenciales ni pienso participar en nada. Por supuesto que entiendo pues la dinámica político-electoral y cómo se quiere pues descalificar un foro como el que tuvimos. Un foro además que sinceramente les digo ha colocado a Chihuahua en una posición de puntero en el país en términos del debate nacional. Un foro plural, muy amplio, y cuando a mí me dicen que hubo un proselitismo de carácter electoral, ¿no? que hubo aquí un proselitismo, pues yo lo que escuché en el foro ha sido una de las más descarnadas críticas y autocríticas al sistema de partidos. Bueno, pues si nada más hay que recuperar las intervenciones de Alejandra Barrales y del propio Anaya para darnos cuenta que han iniciado sus discursos con un mea culpa. Pero luego, bueno, la participación de liderazgos pues independientes, académicos, intelectuales, políticos o sin partido. Fue un foro plural. Nosotros lo orientamos en términos de una discusión que creemos necesaria. Hay que revisar el modelo constitucional de régimen político. Este régimen está agotado. Lo encabece el partido que lo encabece. Regresar al PAN, regresar a ganar a Morena o se mantuviera el PRI, el régimen está agotado, ya no le sirve a nadie, porque ya no da soluciones a los problemas fundamentales, porque los incentivos de cooperación en el Congreso no existen, porque no hay una mayoría estable, porque la gobernabilidad democrática es muy frágil. Entonces lo que hemos discutido es el fondo de este régimen deteriorado, y estamos proponiendo empezar a discutir entre todos qué nuevo régimen necesita México, un régimen semipresidencial o un régimen semiparlamentario. Entonces, yo por el contrario a la crítica que se ha formulado desde Morena, pues yo respeto las posiciones de ellos, pero les pido que no lo vean como una amenaza a su proyecto político. Este foro no es una amenaza para Andrés López Obrador, aunque él así lo haya visto, porque la reacción de alguna manera señala una preocupación por este foro. No es una amenaza para candidato alguno. Nuestro foro es una oportunidad de discusión, de un diálogo abierto, franco, que coloca a Chihuahua en el centro de la discusión nacional. Esto no se había logrado en los últimos 3 años en el país. Y lo hemos logrado los chihuahuenses, convocar a tan distintas y disímbolas las personalidades. Chihuahua no puede estar al margen de la discusión nacional. No nos pueden mantener como espectadores de un rediseño constitucional.
Y no solamente no vamos a ser espectadores, vamos a ser actores e impulsores de un nuevo modelo. Porque lo que se acuerde para el país le va a afectar a Chihuahua. Hay que dejar el aldeanismo político. Nosotros somos república y como tal tenemos que estar en medio de la discusión. Miren, hablan de un costo millonario. He dado instrucción ya para que no se siga especulando. Hay que sacar adelante y decir lo que nos costó. A ver, han dicho que unos que nos costó 1 millón, otros que 2 millones, otro que 500,000. A ver, nos costó creo que 240,000 pesos, 246,000 pesos. Eso fue lo que costó el foro. Y un foro de gran utilidad para Chihuahua, porque hoy en el país se habla del Encuentro Chihuahua. Entonces, yo le veo un gran sentido. Este foro es el primero, lo adelanto, de una serie de foros. Pues bienvenidos los foros, cuando tenga como propósito precisamente coadyuvar en las soluciones nacionales a los diversos problemas por los que estamos enfrentando los mexicanos, sobre todo cuando hay una participación plural, representantes de partidos, representantes de la sociedad civil, en fin, y se puede llevar a contribuciones bastante, bastante importantes. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos en un momento con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en ABC, Noticias. Instalan en Chihuahua la segunda oficina virtual a contribuyentes del país, el gobernador en compañía del procurador de la defensa del contribuyente, Diana Bernal, presentaron la segunda oficina virtual, cuyo objetivo es agilizar quejas y trámites tributarios a través de un innovador sistema de videollamadas. Chihuahua es la segunda entidad que cuenta con una oficina virtual a contribuyentes, iniciativa iniciada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a cargo de Diana Bernal Ladrón de Guevara, quien dijo que este módulo permitirá la rápida resolución de problemas fiscales con la dependencia federal, pues la atención es a través de videollamada y cuenta con un escáner para los documentos, realizando además trámites de manera sencilla. Pero de septiembre de 2011 y hoy, a casi 6 años de su creación, PRODECON ha atendido 500,000 de contribuyentes en toda la República Mexicana, con un crecimiento realmente impresionante en números y porcentajes de atención. Ya de que prestar apenas 3,764 servicios, que fue lo que prestamos en 2012, y 25,500 servicios en 2013, hoy día, en 2017, en apenas los 7 meses que llevamos del año, hemos atendido más de 125,000 contribuyentes. Y a 6 años de nuestra creación, PRODECON hoy cuenta con 31 delegaciones en toda la República Mexicana y 3 oficinas desconcentradas. ¿Qué servicios presta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Que es un tema creo que de especial relevancia para el estado de Chihuahua. Desde negativas de devolución de impuestos, embargos y procedimientos aduaneros, cancelación del certificado del sello digital, adeudos fiscales, requerimientos de obligaciones, cualquier acto de las autoridades fiscales que los contribuyentes sienten que les afecta o que tienen alguna duda en relación con el mismo, pueden acudir a PRODECON. Este módulo llegó a la entidad a través de la Secretaría de Hacienda, misma que estará a cargo de su funcionamiento. De nueva cuenta, beneficiarios de las becas otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Social mostraron su inconformidad por la falta de turnos para cobrar su apoyo. Este día solo fueron entregadas 1,000 fichas. Decenas de adultos mayores, quienes son beneficiados con la beca 60 y más, otorgada por la Secretaría de Desarrollo Social, mostraron su inconformidad a las afueras del Auditorio Municipal Luis H. Álvarez, quienes además comentaron que esto es una falta de respeto, ya que solamente se entregan 1,000 turnos diarios para poder cobrar sus giros. No, pues que lo pusieran en el banco para no andar uno batallando, porque batalla uno para pagar gasolina, para que la traiga. Batalla uno para todo porque está muy lejos. ¿Y qué más puede hacer uno? Y así es que ya cuando recibe uno el dinero, pues ya nomás para pagarle al que le echó las vueltas.
Y ahorita son 400 pesos de gasolina. ¿Qué puede hacer uno? Y ahora resulta que ayer vine y ahora me salen con que ya no hay número. Y yo tengo que esperar quién me traiga, porque yo no puedo andar en los camiones. Entonces digo yo, ese es un problema para uno, que no puede andar uno en los camiones, que no tiene uno en qué moverse y esperar a que lo traigan a uno. Porque oiga, también andar pagando 50 pesos para allá y 50 para acá, y no es justo. Venimos de lejos, gastando, batallando con el calor y todo. Pues que digan exactamente el horario, que lo respeten, ¿sí? Y si no, pues que también lo digan, pues para no contar uno con que no, que sí voy a tiempo y que a la hora y a la hora no. Que cumplan y que respeten todo, que cumplan lo que prometen, lo que dicen. Y que no lo hagan venir a uno así, y peor a los ancianos, que vienen batallando ellos y uno también gastando y todo. Los adultos mayores comentaron que en ocasiones lo que se les da de pensión se les va en gran parte en estar dando vueltas para recibir la beca, por lo cual piden más atención por parte de las autoridades hacia ellos. El subdelegado de Desarrollo Humano de la Sede Sol, Raúl Ronquillo, indicó que esta situación se debe a que en los primeros días siempre se da una saturación, ya que todos los adultos mayores desean cobrar en la primera semana. Sí, mira, realmente ahorita estamos haciendo el pago del cuarto bimestre del año del programa del adulto mayor. Lo estamos haciendo aquí en el auditorio municipal y es desde el día de ayer que iniciaron los pagos hasta el día 25, de lunes a viernes, con una capacidad máxima de pagos de 1,000 personas al día. Nosotros empezamos a las 7:30 de la mañana y las puertas se abren hasta a las 8 de la mañana. Nosotros empezamos a entregar turnos y es lo primero que pase, o que llegue la hora, que es la 1 de la tarde, porque tenemos que desalojar nosotros el auditorio a las 12:30, tenemos que estar fuera, o que se cumplan los 1,000 turnos que puedo pagar al día. El subdelegado precisó que la meta es pagar a 12,300 beneficiarios en la ciudad de Chihuahua en las instalaciones del Auditorio Municipal Luis H. Álvarez. En tanto, en la ciudad fronteriza es de 15,600 en las instalaciones del Centro Comunitario del Monumento a Juárez, en el centro de la ciudad. Indicó que la fecha para realizar su cobro será hasta el día 25 de agosto en ambas localidades. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. Bueno, el eterno problema de la falta de consideración a estas personas de alguna manera se tienen que organizar, porque repito, no podemos estar observando con pasividad cómo sufren estas personas, puesto que ya de la tercera edad, con toda la serie de problemas de salud y horas ahí esperando que se les paguen, o vueltas y vueltas hasta que por fin logran un turno. Vamos a información de Ciudad Juárez. Comerciantes del centro de la ciudad quemaron dos piñatas afuera de la Procuraduría General de la República como protesta contra los agentes del Ministerio Público Federal que acusan los están extorsionando. En el segundo día de festividades de San Lorenzo, personal municipal perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos retiraron 15 toneladas de basura del lugar. El gobierno municipal independiente, a través de la Dirección de Derechos Humanos, brindó del 1 de enero al 31 de julio de este año 938 atenciones a personas que fueron repatriadas por Ciudad Juárez. Para regularizar a las unidades del transporte público que no cuentan con placas de circulación, la Oficina de Recaudación de Rentas iniciará un programa que facilite dicho trámite a 3,000 unidades en su primera etapa. La Secretaría de Desarrollo Social inició la entrega de 16,000 nuevas tarjetas a usuarios del programa 65 y más durante hoy y los siguientes 15 días. Vamos a más actividades, las que ha realizado el interior en el municipio de Chihuahua. El gobierno municipal, a través del Instituto de Cultura del municipio y la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, llevó a cabo el pasado fin de semana el evento Fiesta de Luz en el Centro, cuyo evento principal fue la proyección del videomapping en la fachada de catedral de Chihuahua Capital. Como parte de las obras para la construcción del distribuidor vial en las avenidas Homero y Tecnológico, el gobierno municipal realizará el corte de circulación en dos puntos de esta intersección, los cuales serán cerrados durante la madrugada del sábado 12 de agosto para realizar trabajos de maquinaria pesada en el área.
Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, UNAM, ofreció a funcionarios municipales, regidores, funcionarios estatales y diversas instituciones públicas la conferencia Familia y Bienestar en Sociedades Democráticas, que tuvo como lugar el Salón 12 de Octubre de la Presidencia Municipal. Cerramos este reporte de ABC Noticias con la información deportiva. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información deportiva. Como siempre, los saludo con muchísimo gusto. Entrando de lleno en materia, pues este fin de semana será de semifinales de la Liga de Fútbol Americano Femenil. Y es que una de ellas, pues será aquí, en esta ciudad, con dos equipos representativos del estado. Troyanas de Chihuahua estarán recibiendo a las Rebeldes de Ciudad Juárez. Hay antecedentes entre ambos equipos. Y por cierto, las únicas dos derrotas que tuvo el equipo fronterizo fue ante las capitalinas. La última ocasión que las Troyanas recibieron a las Rebeldes de Juárez fue el 22 de abril en el primero de dos enfrentamientos de campaña regular jugando en el campo del estadio Almanza. Las Troyanas se llevaron una apabullante victoria sobre las fronterizas de 59-12. Este sábado se volverán a ver las caras, pero será en la semifinal de la WFL. Troyanas no conocen la derrota en esta temporada, terminando sembradas en el primer lugar y vienen de derrotar por un abultado marcador de 53-6 a las Fieras de León, en tanto que Rebeldes se metieron a postemporada en el cuarto de la general, pero en cuartos de final destrozaron a las Mambas Negras de Puebla 67-0. Troyanas reciben a Rebeldes en el campo del Club Independiente este sábado en punto de las 6:30 de la tarde. Esperamos un juego bastante fuerte. Es un equipo contra el cual ya hemos jugado en varias ocasiones. Han sido buenos encuentros, no es un juego fácil y pues esperamos ganar. Vamos con todo. Tratamos de nunca confiarnos. Es cierto que les hemos ganado en varias ocasiones, pero tratamos de no confiarnos. Siempre hay que estar trabajando para trabajar o para ganar el siguiente juego. Pues no hay que confiarnos porque pues siempre vienen ellas también muy fuertes y pues ya estamos en semi, es un paso a la final, no hay que confiarnos. La verdad lo esperamos súper reñido, pero pues nunca hay que confiarnos, pero sí sabemos que vamos con todo. Estamos trabajando en la defensiva y pues ya en ver las jugadas y todo. Este fin de semana también la selección mexicana universitaria de voleibol femenil parte rumbo a China, Taipei. Para eso tuvieron un encuentro de preparación y fue precisamente ante el equipo varonil de la UACH de voleibol. Por cierto, ellos están teniendo su pretemporada de cara a varios compromisos que tienen ya en puerta. El entrenador Jesús Macías calificó como positivo el duelo amistoso que sostuvo la escuadra de la Autónoma de Chihuahua varonil ante el tricolor femenil que representará a México en la Universidad Mundial en China, Taipei, los próximos días. Además de esto, la selección varonil se prepara para sus próximos compromisos que están por arrancar, además de confirmar un torneo amistoso de invitación para el mes de diciembre, por aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La verdad, nos llevamos una sorpresa muy grata. Pensamos que veníamos algo más fácil nosotros, por ser hombres, ¿verdad? El equipo, la verdad, yo ya con la experiencia de haber vivido el evento que al que ellas van, en años anteriores, pensé que iba el equipo más débil de México, pero no, el equipo va bien, se ve que han trabajado bien y... Y pues los muchachos no se las vieron tan fácil, la verdad. Y pues fue un juego que en parte a nosotros nos sirve como inicio de preparación. Al fin de cuentas es una selección nacional, aunque sea femenil, pero nos ayudó para que los muchachos también se den cuenta cuál es el parámetro en el que estamos también nosotros. Pues el equipo de la UACH es un equipo que estamos entrando en una etapa de renovación. Teníamos 12 años en semifinales de Universidad Nacional. De los cuales obtuvimos algunos segundos lugares, algunos terceros, algunos cuartos lugares. Es un equipo nuevo, es un equipo pues, que está en etapa de reestructuración, en el cual tenemos alrededor de la mitad del equipo pues, con jugadores nuevos y pues tenemos que trabajar en base a eso, ¿verdad? Nos llegó el ciclo, nos cumplió el ciclo donde salen atletas que ya tenían 8 años con nosotros, entonces hay que trabajar para volver a estar en el grupo, en los lugares que ocupábamos anteriormente. Ahorita tenemos una competencia, la más próxima es un campeonato nacional en Guanajuato,
que es hasta el mes de finales de septiembre, principios de octubre. Por ahí viene otra competencia, es un evento, una copa nacional que se hace en un pueblo también de Guanajuato, pero se llama Cortázar, Guanajuato, a finales de octubre. En noviembre vamos a Phoenix y estamos por organizar un torneo de aniversario de la Guacha el 8 de diciembre. Nos vamos con las rápidas deportivas. Este 12 y 13 de agosto se jugará la fase estatal del torneo Bandera Blanca como parte de la eliminatoria rumbo a los Juegos Nacionales Populares que serán en Chiapas. Equipos de Juárez, Parral, Guadalupe y Calvo y Chihuahua estarán en competencia. Los chihuahuas siguen ganando, suman 3 victorias luego de que este miércoles con par de carreras en la primera y segunda entrada afianzaron la ventaja que les valdría para llevarse el tercero de la serie en Fresno 5-3 ante los Grizzlies en el béisbol de la Triple A. José Macías anotó el único gol del encuentro con el que Chivas se impuso a Bravos en duelo celebrado en el Estadio Benito Juárez dentro de la cuarta jornada de la Copa MX. Este resultado le complica bastante las cosas a los fronterizos, ya que en 2 duelos no ha podido sacar puntos en la ronda de grupos y la semana entrante tendrán que medirse a los Santos Laguna. Complicado hasta ahorita. Tuvimos más el segundo tiempo, más el balón, más agresividad y bueno, su arquero nos sacó 2-3 balones muy importantes y no pudimos empatar el partido, pero quedo bastante satisfecho con el desempeño del equipo, con el despliegue físico, con el planteamiento táctico. Entonces, nos vamos tristes por la derrota. Creo que no nos la merecíamos, pero bueno, así es el fútbol. Perdimos contra el campeón. O sea, y si nuestro portero hubiera sido exigido, hubiera estado sacando balones de adentro, nos hubieran apedreado el rancho, estuviera preocupado, pero fue al revés. Entonces, de repente, la derrota no el marcador no refleja lo que pasó en el campo, desde mi punto de vista. Gana el que la mete, ellos la metieron, nosotros no, pero no, Frucos Rojos no. El partido fue bueno, difícil. Sabíamos que ellos tienen un gran poderío por intermedio del juego aéreo y creo que la mayoría de sus llegadas eran así. Nosotros de por sí son jugadores de una medida medio baja y creo que aprovecharon eso, pero en realidad el control del juego, sobre todo el primer tiempo, lo tuvo Chivas, dominando y no jugando a pelotas largas, sino tratando de, por intermedio del buen juego, llegar a posición de gol. Y después se hizo un partido parejo de lucha y bueno, creo que lo positivo que ganamos y lo positivo que supimos defender está en tal altura. Pues síganos a través de redes sociales para que se entere de resultados o de lo que está sucediendo durante el día en el deporte local y estatal. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Descanse, gracias. Nos vemos mañana. Llegamos al término de ABC Noticias. Muchas gracias y hasta mañana.